tal amigos? Bienvenidos a un video más de Chico Venezuela. Hoy nos encontramos en Bad Reichenhall, un castillo aquí en Alemania. Para que puedan entender un poquito sobre Alemania, hay alrededor de 2000 castillos en Alemania. Así que tengo castillos para enseñarle a por montón. Después de este castillo, creo que voy a coger un brequecito y vamos a enseñarle otras cosas diferentes. Pero escogí específicamente este castillo en el día de hoy porque como estamos en el mes de Halloween, pues les quise traer un castillo con una historia un poquito tenebrosa, sangrienta, de misterio. Así que para que puedan entender un poco de lo que estoy hablando, si buscan en la página oficial del castillo hay una versión, pero si buscan en otras fuentes en internet va a haber otra versión de la historia, que es prácticamente la misma, pero la otra versión que está en otras páginas de internet es un poquito más sangrienta, y creo que esa es la verdadera versión. Este castillo fue construido en el siglo XI, que es bastante antiguo, y el castillo fue capturado por diferentes personas en diferentes ocasiones. El rey Rudolf en el 1282 capturó el castillo. Cuando el rey Rudolf capturó este castillo, lo tenía von Hohenfels. Él tenía 9 hijos. Cuando el rey Rudolf capturó el castillo, él decidió matar a Von y a sus 9 hijos. Pero Von le pidió al rey que si podía no matar a sus 9 hijos. Y el rey tuvo una idea un poquito macabra. Él le dijo a Von: yo voy a poner a todos tus hijos, a tus 9 hijos, en fila. Y yo te voy a poner al principio. Te vamos a picar la cabeza. Si tu cuerpo logra caminar al frente de tus 9 hijos, yo no los mato. Hasta ahora, la historia que te ofrece la página oficial del castillo y las otras fuentes en internet es la misma. Aquí es que viene la diferencia. Cuando le picaron la cabeza a Von, la historia dice que él logró caminar al frente de sus 9 hijos, y cuando llegó hasta el último hijo, ahí su cuerpo se desplomó, pum, se cayó al suelo. Aquí es que cambia un poquito la historia. Lo que dice la página oficial del castillo: el rey, después de ver eso que aconteció, pues dejó ir a los 9 hijos. Pero la otra historia un poquito más sangrienta es que después que lo picotearon, después que le picaron la cabeza a Von, el rey decidió: no, vamos a matar a todos los otros, y mató a sus 9 hijos. Y ahora lo que cuenta la leyenda, lo que cuenta la historia es que Von y sus 9 hijos se pasan rondando el castillo. ¡Uy! Mira, no, es que yo me cago rápido. No. La cuestión es que Von y sus 9 hijos se pasan rondando el castillo por las noches. No sé qué están buscando. Imagínense de que nos quedemos aquí hasta como a las 6 de la tarde, 7, y oscurezca y empecemos a ver, personas sin cabeza caminando por ahí. No, mira. Fecharín, ¿qué fue lo que yo te dije del hombre sin cabeza? Que le quería contar la historia a mis hijos y tú no querías. Que no digas mentiras. ¿Cómo que mentiras? Eso no son mentiras. Esto es una historia real. Yo me acuerdo que cuando yo era bien pequeñito, como 5 o 4 años, mi papá me contaba del hombre sin cabeza. Y si tú, papi, que estás viendo este video, no puedes decir que no, porque es verdad. Yo me acuerdo de que a mí me decían, un ejemplo para que puedan entender. Sí, ya estaba de noche y estábamos jugando afuera y nos decían: no, que si tienen que entrar porque ya está oscureciendo. Y yo decía: no, yo quiero seguir jugando. ¿Qué nos decían? Ah, el hombre sin cabeza te va a coger. Pues que ya yo tenía el miedo. Entonces, si oscurecía, ya a mí no me tenían que decir nada. Ya yo corría para adentro porque pensaba que el hombre sin cabeza me iba a coger. La cuestión es, yo estoy un 75% esperando no ver nada en este castillo, ningún fantasma ni nada por el estilo. Pero el otro 25% es de que si lo vemos y lo grabamos, estaré confiado. Algo bueno para el canal. Nos podemos llamar los cazafantasmas. Pero ¿qué cazafantasmas? No lo podemos cazar. Bueno, pero ¿y si lo puedo cazar? Aquí hay espadas de mapa. Nada más hablar de cabeza. Eso. Nada más hablas de eso y estás ahí echando peste. No, mira, pero adicional a la historia macabra, a la historia de terror que hay en este castillo, el castillo está muy hermoso, hay un museo, cuesta 6.50 de euro, que son como 7.50 dólares americanos,
para entrar al museo los niños no pagan, menores de 5 años no pagan. Por lo que veo vale la pena, solamente hemos recorrido un poquito del castillo, el castillo es bastante enorme. Y adicional, si deciden venir a este castillo, como a 5 minutos en auto, hay otro castillo, que como ya les mencioné, aquí en Alemania hay alrededor de 2000 castillos en total. Ahora vamos a seguir viendo qué encontramos en el castillo, a ver si este me deja, a ver si este me deja grabar. Gente sí se sabía divertir. Aquí tenían un boliche. Uy, alrededor de hace como 100 años construyeron este boliche. Así que aquí los que vivían en el castillo se podían divertir, la pasaban bien. Además de picar cabeza, pues jugaban boliche. No, hasta ahora todo está muy interesante. Tienen diferentes cuartos. Lo único que no me gusta es... Y sí entiendo que es para proteger todos los artefactos que tienen en los cuartos, pero todos los cuartos están cerrados con una reja. Y como dije, sí entiendo, es para que o que no se los roben, o para que no los rompan, o algo por el estilo. Pero, pues uno no puede entrar bien a los cuartos, a ver todas las cosas antiguas, de que lo único que puede hacer es tirarle fotos desde lejos, o grabar. Pero todo estaba bien interesante. Como ven, parece que a esta familia le encanta la cacería porque hay cuernos por todos lados. Deberían ir para Puerto Rico. Ahí pueden matar. Ahí dejan la isla entera. Sí. Dejan la isla entera sin persona. No. Si eres un cuerno, esté feliz, porque puede ser un cuerno feliz, no importa. Mira, me iba a tirar la foto, ¿verdad? Esta mierda pesa de verdad, quiero decir como una... Hacho, como 15 libras, o 15 libras o 20. Que, nada, esto es el casco nada más, imagínense una armadura completa. No, no, esa gente estaba fuerte de verdad, vamos a ver si puedo. Se te parte el cuello. Tírame una foto. Amigo, a este cuarto también se puede entrar. Oh, mira eso, qué bonito. Mira ese cuadro. Hey, so, por lo que decía internet, se supone que las tumbas de Vaughn y de los 9 hijos estén aquí en algún lugar. Pero ya recorrimos todo el castillo, las dos áreas, y no vi ni una sola tumba. Así que ya no sé si, ya no tengo pruebas, no sé si es verdad o no. Yo tengo fe que el hombre caminó al frente de los 9 hijos, pero... Me gustaría ver las tumbas. Si veo las tumbas, pues puedo decir que estoy feliz y que completé el día. Bueno, gente, hasta aquí va a ser el video. Espero que les haya gustado mucho el castillo. Estén pendientes al canal porque vamos a seguir subiendo videos. Así que estén pendientes a Instagram. Ahí vamos a estar posteando fotos de aquí del castillo, de París. Cuando lleguemos, obviamente, vamos a ver la Torre Eiffel. Así que estén pendientes. No se olviden de suscribirse al canal. Si les gustó el video, aprieten el thumbs up. Algo que se me olvidó mencionar, aquí en el castillo también hay un restaurante. No creo que vayamos a comer aquí. Vamos a seguir viajando y buscando otro restaurante porque hoy no me siento con ganas de comer el fancy.
Primero, porque no quiero seguir gastando. Y segundo, porque tampoco tenemos la ropa para un restaurante fancy. Mira, mira, los zapatos. Ah, espérate, que yo no puedo salir sin mi Red Bull, pero están tan cagadas, tanto sucias. Tengo que limpiarla. Nada, espero que les haya gustado el video y estén pendientes a otro video más de Chicanzuela. Chequeamos.